Este es el camino rumbo a las medallas que tendrá el fútbol olímpico. Japón, un candidato y además un equipo que se ha metido con paso perfecto, se mide a Nueva Zelanda, España, que ya hablaremos un poco de su partido y ese empate ante Argentina, lo que deje en conclusiones para el equipo de De La Fuente frente a Costa de Marfil, Corea del Sur, México, con los antecedentes que ya hemos hablado. México no le ha ganado nunca a Corea en el fútbol olímpico, y Brasil se medirá a Egipto, que es la selección que se ha clasificado en el lugar de Argentina, venciendo hoy al conjunto australiano. ¿Alguno, Alex, que tenga, digamos, un camino más aplanado rumbo a medallas o para pensar en medallas ya con estos cruces? Más que camino aplanado, yo lo que creo es que hay tres equipos que tienen un puntito por encima del resto. Yo creo que Brasil es la gran candidata porque son los campeones olímpicos, porque tienen no solamente futbolistas por encima de la edad que están marcando las diferencias, el caso más obvio es el de Dani Alves, pero también está Richarlison que va como un cohete también. Y yo creo que saben hacer las cosas bien, tienen muchísimo fondo de armario, porque además si no funciona uno, te entra el otro y entras perfectamente en el plan del equipo. Yo creo que Brasil es la principal favorita, independientemente de los brackets. Después está España, con muchas dudas, pero si analizas la plantilla y analizas el estado de juego, debería estar peleando también por medalla, que tiene las mismas virtudes y los mismos defectos que la selección mayor. Es decir, juegan bien, pero es un equipo muy frágil, es un equipo que sufre en transición cuando pierde la pelota, y es un equipo al que a veces se le hacen los partidos muy pastosos si no consigue mover la pelota lo rápido que desearía. Yo creo que estos dos tienen un puntito por encima, simplemente por los nombres que aportan, y el tercero es Japón por la localidad y por lo bien que están también. Japón, ayer hablábamos acá, Roberto, en este espacio, si México cabe en esos lugares o dónde tendría que estar ese tercer aspirante a completar un podio. Tú ya hablabas un poco, dabas ese toque, entre los dos asiáticos y la selección de Lozano, digamos, ahí lo estás viendo, esa pelea. Sí, pero coincido con Alex, sí veo a esos tres como favoritos, tal vez en ese mismo orden: Brasil, España, Japón. A los coreanos no los he visto lo suficiente. Si México fuera capaz de superar al conjunto de Corea, iría seguramente, digo, muy probablemente con Brasil, por la medalla de plata, vamos a decir. Y si pierdes, bueno, te queda la opción de pelear por el bronce con el que perdiera de España y Japón, si es que avanzaran en los cuartos ambos, ¿no? Y entonces ahí sí tendrías que pensar que el bronce sigue estando muy difícil para el equipo mexicano. Sí veo esos tres favoritos. El México-Corea lo veo, bueno, con los pocos elementos que tenemos para decirlo, lo veo para cualquiera, ¿no? No me atrevería a señalar un favorito. De hecho, pensaría en señalar ligeramente favorito al equipo mexicano, nada más porque hay más mexicanos que coreanos escuchándonos. Como de queda bien, digamos. ¿Será? ¿No? Sí, exactamente, para que no se enojen. Para que no se enojen. ¿De cuándo sí. acá? He tirado. Tú ayer cambiabas un poco ese orden, Barak, porque tú sigues pensando, y más allá de lo que hoy pudo, no sé si sufrir, porque creo que controla el trámite de partido ante Argentina, pero es cierto, vuelve a carecer de pegada, se queda sin gol y luego marca muy mal en una pelota parada que le permite a Argentina empatar el partido. Pese a eso, sigues viendo a España como el candidato. Sí, veo una selección que debe ir creciendo, que sí tiene tantos paralelismos con la selección mayor, porque además es que es la selección mayor, porque así lo ha dicho Luis Enrique, ¿no? Ciertamente, lo raro no es tanto que esta selección tenga tantos futbolistas de la selección mayor, sino que la selección mayor haya llevado a la Eurocopa a tantos de esos futbolistas y que haya estado rozando la final, que haya merecido jugar la final, ¿no? Realmente, España, que fue una selección que había dejado muy malas sensaciones en la fase de grupos del Euro, acabó haciendo un partidazo en contra de Italia, con una base de futbolistas idéntica o muy muy similar a la que está llevando a los Juegos Olímpicos, que además se ha visto reforzada por otros jugadores que son adultos, ¿no? Y en toda la extensión de la palabra, algunos mayores de 24, pero solo por un año, ¿no? Tienen 25, están ahí en el límite, como Asensio, como futbolistas que Merino hoy, ¿no? Que por fin logra anotar para España en una jugada bellísima, por cierto. O sea, ¿cuántas jugadas como la del gol no hemos visto en la selección española que no acaban o que acaban en los pies de Dani Olmo, que es un gran jugador de fútbol, pero que trae la puntería realmente desviada desde hace mucho tiempo, sobre todo cuando se pone la camiseta roja, cualquiera que sea
la selección que representa, la selección mayor o la sub-21. Tiene ese problema de gol y sin goles es complicado, ¿no? Yo creo que en ese hipotético duelo contra Brasil, nos estamos saltando muchísimos partidos, pero en caso de que lleguen los dos, veo un plantel brasileño al que, mira, si Brasil tuviera, que tienen la edad, a Lodi en los costados, ¿no? Y del otro lado a Emerson, y en el medio campo tuviera la posibilidad de jugar con Paquetá, que también que da la edad, con Gabriel Jesús adelante, que da la edad, con inclusive, si quieres, con Rodrigo y con Vinicius, que dan la edad, con, no sé, hay varios futbolistas que la selección brasileña no pudo seleccionar, que ahorita me acuerdo de Militao, por ejemplo, ¿no? Que reforzaría tremendamente la defensa. Y estás hablando de tres jugadores del Real Madrid, y estás hablando de tres titulares o cuatro titulares en la Copa América. Y con ese Brasil, pues sí, te diría, mira, este Brasil es favorito. Este Brasil sí que tiene a Richarlison, sí que tiene a Mateus Cunha, sí que tiene a Douglas Luiz, sí, que va a regresar de suspensión, pero no tiene el rodaje que tienen los futbolistas españoles a nivel internacional. Es tremendo lo que presenta España, es otro nivel de arranque. Otra cosa es el cansancio que puedan traer y de lo que hablamos ayer, ¿no? El cansancio físico y mental. Y en cuanto a Japón y México, yo los veo muy, muy, muy parejos, muy parejos. Está claro que Japón mereció ganar en las circunstancias en las que se enfrentaron, en una hipotética semifinal en que se pudieran encontrar, o bueno, se encontrarían en una final o en un partido por el bronce. Yo creo que es un partido en el que nadie podría apostar que porque Japón ganó, volvería a ganar. Yo creo que es muy parejo. Y en cuanto a Corea del Sur, es una selección que se ha visto beneficiada, y ha sido espectacular, eso sí, por jugar con un hombre más durante una muy buena parte de los dos partidos que acaba goleando, tanto contra Rumania como hoy contra Honduras, sí tiene al Lille, el del Valencia, le falta a Young, el del Freiburg, le falta un defensa que es también bastante contrastado en Europa. Son problemas que tienen las selecciones que no son la selección de México y Japón. Yo creo que por eso son muy fuertes. México, solamente Edson Álvarez, ¿no? Todos los demás, los que quisiera. Y Japón, pues es el local, a los que quiso, los acudieron. Eso les pone en cierta ventaja respecto a todos los demás.